Jude, ¿qué pasa? Ay, ya sabes, nada nuevo. ¿Tú? He estado mejor y también peor, sin más. ¿Me has llamado solo para ver qué tal ando? Pues no, es que necesito pedirte un favor. Pide por esa boquita. Contigo no me aburro nunca. Las personas interesantes no se aburren. Y menos estando contigo. Bueno, dejémonos de cumplidos. ¿Qué pasa? Solo te diré lo imprescindible. Mira, para esta misión en especial no es necesario que lleves cañón. Solo un traje de buzo. Ya me has intrigado. ¿Para qué el traje de buzo? No puedes rajarte. Tendrás que usar tu imaginación. ¿Cómo te gusta tenerme en ascuas, eh? Apenas estoy empezando. Pues nada, cuenta conmigo. Pero te lo advierto, soy irresistible en traje de buzo. ¿Conoces la presa que está pasando Rancho Coronado? Claro, ¿por qué? Hay una casita abandonada a orillas del lago. Ahí nos vemos, al atardecer. Vale. ¿Es una cita o qué? No eres mi tipo, güey, pero más te vale ir. Ahí nos vemos.
Hola, V. Después de aquello, creí que pasarías de mí. Ay, no seas idiota. ¿Se sabe algo de las MOOCs? ¿Iniciativas? ¿Ideas? No sé. No las veo tan seguido. ¿Y eso? Ya sabes cómo son. A veces me encabronan. Nada más. ¿Qué me cuentas del Clouds? ¿Alguna novedad? Nada interesante. Todos intentan adaptarse a la nueva situación. Igual que yo. No pareces muy convencida. Tampoco es que no lo esté. ¿Hay algo que te haya puesto depre? Pues no. Judy. Podemos no hablar del Klaus, las MOOCs, Arasaka, Militech y de cómo el mundo se va a la chingada. No más, hoy no quiero pensar en nada de eso. En nada sombrío. Bueno, ¿me cuentas lo que vamos a hacer? Pues, últimamente le estuve metiendo mano a muchas virtus y descubrí cómo grabar las experiencias de dos actores a la vez. Se me ocurrió que podríamos probarlo. Claro, si quieres. ¿Cómo unes dos pistas neurales independientes? Bueno, al principio intenté crear un perfil único a partir de dos flujos de datos. Como que no salió muy bien. Ya se enredaron. ¿Interferencias? ¿Ruido blanco? Pues era como una peli independiente mala. Pero después de algunos intentos, logré separar sensaciones específicas. Al cargarlas en pistas neurales independientes, no se superponen. Guay. ¿Qué tengo que hacer? Tú, mi amigo, vas a grabarme una virtu. ¿Nada más? Pon el freno, no nos adelantemos. Esta podría ser mi obra más importante. Podríamos hacerlo donde sea. ¿Por qué este viajecito? ¿Qué es este sitio? La cabaña es de alguien que conocía. Ahora está deshabitada. Cada tanto me doy el lujo de usarla. ¿Ahí es donde vamos a grabar? No, lo vamos a grabar bajo el agua. Nah, ni de coña. Vaya gilipollez. Dile que se busque a otro calzonazos. ¿Cómo ves? ¿Te apuntas? ¿Por qué dices eso? No sé, no me mola la idea. Punto. Es que es pensar en las oscuras profundidades y mis manos de puto fantasma empiezan a sudar lo que no está escrito. Nadie te impide quedarte en la orilla. Pero del tirón. Chido. Pues vamos. El equipo está aquí. Muy bien. Ya vístete, novato. Vamos a ponerte el equipo. El agua es tóxica. ¿No te tira para atrás? Por eso nos ponemos los trajes. Ni te has molestado en preguntar si sabía nadar. ¿Qué pasa si me hundo como un saco de patatas? Es una de las posibilidades, pero la grabación vale el riesgo. Ese traje de buzo te queda de puta madre. No digas eso, güey. Pues nada, vamos allá. A empitonarnos los pezones. Ok, todo listo. Ve tú primero. No te alejes de mí. Y no desciendas muy rápido. ¿Y dónde vamos exactamente? A medio camino hacia lo más profundo. No verás nada, pero las corrientes son suaves. Deberías ser seguro. ¿Quieres las coordenadas exactas? No, es igual. Me pegaré a ti como una lapa. Va, cámara. Así que las neuros son para ti algo más que un curro, ¿eh? Pues claro. Imagina un cuadro, una canción.
Están pensados para generar respuestas emocionales. Así es como funciona el proceso creativo. Así mero. El arte es un detonante para las emociones. Las neuros son emociones casi puras. Nada para acá y mira directo hacia mí, ¿sí? Chido. Perfecto, la señal es clara. Nomás necesito tu ayuda para comprobar unas cosas. Necesito calibrar el equipo. Lo primero son los sensores de movimiento y la grabación. Da vueltas a mi alrededor, nada. ¿Te gusta lo que ves, cabrón? ¿Ves lo mismo que yo? ¿En tiempo real? Y debo admitir que es bien pinche raro. Los sensores visuales funcionan de maravilla. Eso seguro. La verdad es que nunca me había fijado en lo en forma que estás. Voy a hacer como si no hubiera oído eso. Chido. Movimiento calibrado. Nada seca. Ahora sigue la prueba de sonido. Voy a tararear una canción, tú dime cómo se llama. ¿Me copias? Ya sé, Only You, de Eta Sorrentino. En el clavo. Sale, con eso debería bastar. ¿Y ahora? Prepárate para ver algo sorprendente. Espérate. Ahora toma esto, agárrate bien. A bajar, se ha dicho. Impresionante, ¿no? Eso es la hostia. ¿Qué es? Nuestra propia Atlantis. Solía llamarse Laguna Bend. Hace unos 15 años aquí todavía vivía gente. Sí, me acuerdo. NC Dam Limited quería construir una presa. La gente dijo que nanay y pasó lo que pasó. Casas, parques, lo inundaron todo. Este sitio te toca la fibra sensible, ¿no? Pues sí. Crecí aquí. No había vuelto desde que Laguna Bend desapareció del mapa. ¿Por qué me enseñas todo esto? Quiero obtener las respuestas emocionales correctas. Me cae que será perfecto para mi experimento. ¿Por qué va a ser perfecto? Porque espero que puedas captar toda la maraña de emociones puras que me genera este lugar. Te guste o no, reaccionarás a esos sentimientos. Y eso es lo que quiero captar. Esto promete. Vamos a hacerlo. Tantas veces me imaginé el momento en que regresaría. Me llevó años juntar el valor para hacerlo. ¿Por qué no has venido antes? Buena pregunta. La respuesta fácil sería que no tuve tiempo, que los planetas no se alinearon. Pero la verdad es que se me hacía raro pensarlo.
cafetería de Flo. La mejor de la ciudad y la única. Las hamburguesas no eran muy buenas, demasiado grandes y grasosas. Eso digo ahora, claro. En aquella época era lo mejor que había probado en mi vida. Y aquí al lado, aquí es donde vivíamos. Aquí vivíamos mis abuelos y yo. Nomás avísame cuando quieras seguir. Parece que se cayó de tu restaurante favorito. A ver, tu infancia tenía sabor a perritos de proteína del Capitán Caliente con salsa de chile habanero súper picante. Claro que sabían todavía mejor cuando los robabas. Ya sabes lo que dicen. No es un caliente si no echas fuego por la boca o por el culo. Curioso sitio para una foto enmarcada. Seguro la corriente la arrastró de casa de alguien. ¿Algo interesante? No, qué va. ¿Un palo de hockey? ¿Teníais una pista de hielo? Ojalá. Jugábamos hockey callejero en patines. Deja de remolonear, Álvarez. Vamos a perder por tu culpa. ¡Ahí voy! ¡Están fritos de todos modos! ¿Quieres salir conmigo? Lo siento, tengo que irme. Me llaman. ¿Qué pasó con tus padres? Mi padre nunca estuvo presente. Y mi mamá murió cuando era morrita. Apenas lo recuerdo. Todavía tengo su foto, pero ya sabes, solo veo a una extraña. ¿Qué ha sido eso? ¿Esas voces? ¿Voces? Ahorita lo único que oí fue a ti. ¿Qué tal la experiencia de vivir con tus abuelos? ¿Cómo eran? Al abuelo le encantaban las cosas tecnológicas. Me enseñó todo lo que sé. Y contaba cada historia. Era imposible aburrirse. Y la abuela era impredecible. Un momento estaba furiosa y al siguiente calmada. He encontrado algo. Una cámara del año de la polca. Una DPI 350. Es casi una antigüedad. ¿Te gusta? Es broma, está bien chida. Coge esta cámara. Para que se la queden las algas, mejor llévatela tú. Vaya, gracias. ¿Impredecible? Ya veo. Lo lleváis en la sangre entonces, ¿no? No tengo idea de qué hablas. ¿Y a dónde se mudaron? ¿A Night City? Sí, por unos años. Alquilaban el depa que ahora es mío. Pero odiaban la ciudad, así que se mudaron a Oregon. Todavía los visito a veces. Sigamos, Judy. A sus órdenes, capitán. Sígueme. ¿Estamos buscando algo en especial por aquí? Nel, pero no está de más echar un vistazo. Estoy captando buenas vibras. Siento que estamos fuera del tiempo, como en una bola de nieve. Después de eso podemos ver qué hay más adelante. No se me ocurre nada que pueda sobrar más que esto en un mundo submarino. ¿Agua embotellada? Vale, retiro lo dicho. No entiendo por qué dejarían los bugas tirados por ahí cuando les dieron la patada. Oye, ¿cuántos años te crees que tengo? Esta chatarra tiene al menos medio siglo. Cuando tenía más o menos este tamaño, ya estaban aquí. Y no en mejor estado. Pero eran buena cobertura si jugabas Max Tag y psicópatas.
solita. Estuvo aquí solita 20 años. Repito, ¿es tuya? No, era de Jenny Chapman. ¿Le quitaste la muñeca? Claro que no. La escondí. Era un monstruo. ¿Por qué la escondiste? Porque creía que solo los perdedores jugaban con muñecas. Lo que quería era que ella se fijara en mí. Ay, qué épocas cuando las muñecas eran solo juguetes para niños. Quiero ver qué hay más adelante. Pues órale, quiero mostrarte algo. No te imaginas lo extraño que se siente nadar por aquí. Cuando de niña pasabas corriendo sin preocupaciones. Me lo puedo imaginar. La iglesia sigue igual. Siempre tuvo un aspecto antiguo, como si hubiera caído desde el espacio exterior. Las campanas estaban rotas. Tenían un repicar fantasmal y atonal. Qué raro. Hace unos instantes ni siquiera me acordaba de eso. Ahora casi puedo oírlas. Estoy flipando un poco, pero creo que yo también las oigo. ¿Neta? ¿Puedes oír mis recuerdos? Será un efecto secundario. Está cerrado. Ni modo. Podríamos buscar otra entrada. Adelante. ¿Te gustaba venir a la iglesia? Nunca fui a la iglesia. Ni siquiera le ponía atención. Nomás estaba ahí, ya sabes. Cuando supimos que iban a inundar Laguna Bend, la gente se reunió aquí para planificar una protesta. ¿Les sirvió de algo? Mira a tu alrededor. La encontré. Creo que podemos entrar sin problemas. Sí, ya voy. Una vez me metí aquí cuando no había nadie. Me paré en el altar e intenté imaginar qué se le cruzaba por la cabeza al padre al mirar a toda esa gente. En ese entonces me preguntaba cómo podía leer los pensamientos de las personas, saber todo sobre ellos. Y después grité con todas mis fuerzas para probar la acústica. ¿Y no te echaron? Yo misma salí corriendo. El eco me dio el susto de mi vida. Creí que era porque me gustaba Jenny Chapman. Toda la culpa que quise sacar a gritos. Me dio de golpe en la cara. ¡Ah! ¡V! ¡V! ¡Por favor! ¡No mames! ¡Estás vivo! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Te desmayaste. ¿Cómo me has sacado? No sé, ni lo pensé. Hice lo que tenía que hacer. ¡Ey, cuidado! Ve despacio. O sea, que me has salvado la vida. Gracias. Ya te dije que nadar entre residuos tóxicos era un error. Pero tú ni puto caso. ¿Residuos tóxicos? ¿Ese es el constructo? ¿Qué? ¿Lo has oído? Ay, oírlo es algo exagerado. Más bien, apareció en mi cabeza. Era un pensamiento que no era mío ni tuyo. Tú haz como si no lo escucharas. Tenemos una relación complicada. ¿Quién me manda a mí? No creo que debas regresar a la ciudad ahorita. Ay, yo también estoy muerta. No quiero ni pensar en manejar. Vamos a quedarnos esta noche. ¿Qué dices? Pero, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Quieres que hagamos una fogata junto al lago? No, allá. A veces me quedo ahí después de bucear. ¿Qué opinas?
Claro, ¿por qué no? ¿Y de quién es esa cabaña? Dijiste que conocías al dueño. Uno de nuestros vecinos estaba empecinado en quedarse en Laguna Bend. La policía lo sacó a rastras de la casa antes de que se inundara. Así que construyó otra casa lo más cerca que pudo. Pero al mismo tiempo se enfermó. El agua era mucho más tóxica en esa época. Debes estar helado. Voy a hervir agua. ¿Cómo lo tomas? Manchado y con azúcar. Uy, vas con todo, ¿eh? Olvidé encender el generador. ¿Un generador? ¿Y luego qué? ¿Un jacuzzi? ¿Una saunita? No, pero hay agua potable. Voy yo. Tú te lo vas a tomar con calma. Me lo tomaré con calma. Podías haber ajustado algo mejor los transmisores de ondas emotivas. Las sensaciones que recibía eran algo planas, ¿me sigues? Ya está. Tu pequeño spa ya puede abrir al público. Pues claro. Pues claro. ¿Judy? ¿Qué has dicho? No te he oído bien. Judy, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Estás pensando en Evelyn? Michael controla el Clouds a punta de pistola. Decide hasta el más mínimo detalle. ¿Pero? Sin peros. Hablé con las muñecas y no nota ningún cambio. Las cosas siguen como eran antes. Tengo la sensación de que lo que hicimos valió pa' pura madre. No quería decírtelo. No quería que pensaras que te he hecho la culpa. ¿Y por qué dabas por hecho que pensaría eso? No sé, lo siento. Mejor no hablemos más del tema. Creo que me voy a acostar. La neta, estoy bien muerta. Esa tía me saca de quicio. Vamos a escaquearnos. No la despiertes. ¿Que Judy te cabrea? ¿Por qué? ¿Porque es compasiva y eso te recuerda lo capullo y narcisista que eres? Porque vive en la inopia. En vez de usar la puerta, salta por la ventana y luego se sorprende si se hace daño. Es porque te recuerda a Alt, ¿a que sí? ¿Pero qué coño? ¡No! Ya quisiera cualquiera tener lo que Alt y yo teníamos. Salgamos cagando leches, ¿te parece? Ojalá te pudieras escaquear tú. Pero paso de dejarla tirada, donde Cristo perdió el mechero. No se puede razonar contigo cuando te pones en plan moñas. No malgastaré saliva. Duérmete y tengamos la fiesta en paz.
¿Te sientas conmigo tantito? Aquí tienes Hola. Tu café. Por fin. ¿Sabes? Creo que ayer tomé una decisión. De hecho, llamé porque quería despedirme. La ciudad se encargó de comerme viva. ¿Qué cojones dices? ¿Que quieres pirarte? ¿Ahora? ¿Sabes? Una muñeca me dijo algo que me dejó rayado. Que tenía que luchar. Y me quedé pensando, ¿luchar por qué? Y ahora creo que ya sé a qué se refería. La amistad, la confianza. ¿Y tú me dices que te vas? Tampoco vamos a volvernos extraños, ¿eh? Dame la mano, V. Todo listo. Felicidades. Acabo de darte acceso ilimitado a mi depa. ¿Quieres que viva en tu casa? Sí, eso es lo que quieres. O puedes darte una vuelta cuando tengas ganas. ¿Estás segura? No hace tanto que nos conocemos. Me gustas y te considero un amigo. Así que no hay nada más que pensar. Cuídate, V. ¿Entonces se acabó? ¿Ya no nos veremos más? Hace un segundo no te veía con muchas ganas de irte. No veo por qué posponerlo. Me quedaré aquí unos días y después me iré. Fue bonito conocerte, V. Nos vemos. Y llámame de vez en cuando, ¿sí? Nos vemos, Judy.
ritual para ti. Tienes que llevar el cuerpo de Trevor Brass a la dirección adjunta. Una bala de los espectros se lo llevó por delante. Los padres no pueden enterrar a su hijo hasta que no lo tengan en casa. Tú puedes traérselo. Te adjunto toda la info necesaria.
oigo. ¿Te refieres a él? La verdad no lo sé. ¿Estará a su bola?
hemos terminado.
tercera mañana. Me la suda mucho. No, no me voy a rajar. He dicho que mañana.
atrás. Es hora de volver a casa, Trevor. Los padres de Trevor por fin pueden darle un entierro digno a su hijo. Gracias, de verdad. Contrato cerrado.